Se me antoja tu guacamole. Pues mira lo que hago. Te voy a dar diarrea, a ver. Me siento grave, fatal. Las otras dos comidas. La otra dos comidas. Podemos dar una más y ya. ¿Qué dice el público? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Si tú eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte y formar parte de nuestra familia. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a estar haciendo 24 horas comiendo Taco Bell. Muchos de ustedes lo estaban pidiendo por ya como más de un mes, ¿verdad? Sí, y hasta todavía en el último video lo pidieron. Así que dijimos yo y Carla, hay que hacerlo hoy. Y pues nada, aquí vamos a estar haciéndolo. Aquí estamos afuera ya del Taco Bell. Antes de comenzar, tenemos unas noticias para ustedes. Por fin ya hicimos un Instagram. Aquí se lo vamos a estar dejando en la descripción del video. Y los vamos a invitar pues, para que nos sigan y todo. Muchos de ustedes nos han estado pidiendo siempre, ¿cuál es el Instagram? ¿Cuál es el Instagram? ¿Tienen Instagram? ¿Cuáles son las redes sociales? Y no teníamos nada más que YouTube. Uh-huh. Así que aquí la tenemos ya para que nos vayan y nos sigan. Y también el día de hoy les vamos a anunciar que les vamos a estar rifando $100. No es mucho, pero pues es algo como para agradecerles por todo el apoyo de ustedes. Ya después, como nos vaya yendo un poquito mejor, porque ya ve que todo lo que nos pasó del carro, de la cámara, ni siquiera agarramos cámara. Más bien agarramos la aplicación para ver, a ver si los videos se ven un poquito mejor. Si se ven un poco mejor es eso, y si no, pues estoy frente a la cámara, pero sí. Entonces vamos a estar rifando $100 y lo único que tienen que hacer es estar suscritos, ¿verdad? Tener la campanita activada. Ir a seguirnos en Instagram. Y de ahí mandarnos una captura de pantalla cuando comparten un video en el Facebook. Así que ya de cuenta, ustedes eligen su video más favorito de nosotros y vayan y lo compartan en el Facebook. Tomen la captura de pantalla y envíenos en mensaje directo en el Instagram. Y de ahí nosotros vamos a estar eligiendo un ganador. Esperamos después poder hacer más y más. Tenemos en mente hacer más, pero ahorita vamos a primero con esta. Y va a estar, le vamos a dar, normalmente le queríamos dar una semana, pero vamos a dar 2 semanas. Solo porque pues no teníamos Instagram, mucha gente no sabe. Así que a lo mejor este video lo ven un poquito tarde y así. Y lo vamos a estar anunciando en cada video para que recordarles. Pero sí, vamos a estar dando 2 semanas. Entonces, el ganador lo vamos a anunciar, hoy es lunes, pero lo vamos a anunciar el martes 2 semanas. Así que va a ser el 23. Decidimos hacer dinero porque pues hay muchos que están niños, más niños, o hay gente más grande, ¿verdad? Sí. Y como da de cuenta, oye, ahorita no alcanza para algo de un celular o lo que sea. Y por un futuro sí queríamos hacer algo de eso, pero a lo mejor hacemos como dinero mejor. Porque ya de cuenta, muchos como tienen 8 años, 7 años, 9 años, que sus papás pues no los dejan tener celular o no sé. Yo tuve mi primer celular hasta los 14. Pero así pues, no queremos interferir nosotros en lo de los papás. Sí. Simplemente, pues dinero, pues que se compren lo que quieran, ¿verdad? Ropita, lo que quieran. Ropita, comida, dulce, todo, ¿verdad? Entonces decidimos hacerlo por ese momento, en esa manera mejor. Y también de que nosotros estamos en Estados Unidos, la mayoría de gente nos mira México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, muchas de allá más lejos. Entonces sería algo como, haz de cuenta si les rifáramos un ejemplo, ¿qué será? Algo, unos audífonos, un ejemplo nomás, que unos 50, $70. Si ganara alguien de hasta allá, serían como la enviada a otros más de $100, yo pienso hasta 200. Entonces cuando queremos hacer eso, queremos mejor rifar todo lo que sea, todo el dinero. A lo mejor ustedes se pueden comprar 2 de esas cosas allá en su país, o así de diferente pues. Nosotros, en lugar de gastar nosotros en la enviada, mejor se los damos a ustedes en dinero. Pero yo preferiría mejor el dinero. Sí, creo porque ahí ya sabes, te puedes comprar lo que tú quieras. Un ejemplo, nosotros llevamos un celular y además adelante, y tú ya tienes un celular recién comprado, sé que te sirve 2 celulares, y para venderlo ya no va a ser el mismo dinero, no lo vas a recibir el mismo dinero. Así que preferimos mandarte el dinero y ya ustedes ya saben si lo compran o hacen lo que ustedes quieran. Pero sí, el día de hoy pues no va a ser tanto de edad, $100, pero queremos hacer de más adelantito, cuando nos recuperemos bien de las cámaras y eso, hacer casi $100, ya sea quincenal o semanal o así.
pero... O si no, oírle aumentando unos 200, 300 dólares. Ahí ustedes nos van diciendo qué les gusta más la idea, si fueran como ir aumentándole de cuenta $200 por quincena, o que fueran 100 semanales, o así, o 400 al mes, 300 al mes. Ustedes que prefieren que haya más ganadores o más en el premio. Eso comenten, más ganadores o más en el premio. Así, entonces ya moviendo lo de la rifa. Hay que empezar este video. Lo único bueno es que vamos a poder pedir lo que nosotros queramos. Sí. Y si es, si hay cuántas, como les dijimos nosotros una vez, nosotros comemos nomás dos veces al día. ¿Qué comeré? Tengo hambre, pero como que... No sé. ¿Dónde están mis botas? Ya llegamos. Ustedes saben. Pero 24 comiendo negro. ¿Esto qué es? Mi chalupa. ¿Cómo? La otra vez pedí chalupa y dije... ¿Cómo dije? Chalipa. Chalipa. le dijo este... ¿Me puede dar una chalipa? Y yo dije, trágame tierra, qué vergüenza. Si no, le dije acá, muy chingón. ¿Qué queda chalipa? Bien chingón. Chalupa. ¡Ay, mi tenedor! Todo se derrumbó. A ver. Ya. Ya valió. Sí, no me lo voy a poder comer. El pedo es que voy a tener que ir caminando porque qué pena está ahí en la luz. Ok, bye. Bye, Felicia. Está muy lejos, chalipa. Gente, acabo de llegar. Y le saqué un pedo a Carla. Le toqué. Ya está mi chalupa o chalipa. Y yo pedí esto. Es arroz, guacamole, crema, frijoles negros. Y lechuga. Gente, me dieron otra. ¿Eh? Me dieron otra gratis. ¿Sí? Se me antoja tu guacamole. Pues mira lo que hago. Te va a dar diarrea, a ver. No, no quiero. Ay, no sabía bueno. Me acabé todo. Es que me comí todo lo que ordené, pero no lo que me regalaron. Estábamos viendo la película el otro día de Charlie and the Chocolate Factory y Carla y nos quedó a medias. Y dije, yo no la había visto. No la había visto Carla, pero el día siguiente la íbamos a continuar a ver. Y dijo Carla, ya hay que ver lo de Danny in the Factory. Danny in the Factory. Dije Danny in the Factory. Danny in the Factory. Oh, cabrón, ¿de qué es esto? Yo siempre le cambio los nombres a las cosas. Y a la gente. ¡Cállate! Ok, aquí nos vamos a dejar porque ya me dio un torzón a mí. Yo también. Me siento grave, fatal. Las otras dos comidas. Llena. Las otras dos comidas. Podemos dar una más y ya. ¿Qué dice el público? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! Es que comimos bien tarde, la neta, gente. Era la hora que es, ¿onta? A ver, aquí voy a prender el carro. Son las 2:19, nada, no manchen. Nos levantamos como a las 12. 12. Y luego mientras nos arreglamos, como a la 1 salimos. 2:19, acabamos de hacer la primera comida del desayuno. No, yo digo como a las 6, otra más. Ni modo, gente, son 24 horas y nosotros comemos 24 horas y eso. Pero bueno, ya nos vamos a ir porque ya quedan segundos y nos vamos a ver ahorita en la segunda comida a las 6 y luego en la última comida y ya. Bueno, pues aquí ya estamos, vamos a dar la segunda y última comida, ya son las 6:32, sí. Entonces, Joel, vamos a ver si lo hacemos comer algo de aquí. Si no, va a comer ahorita algo después, pero yo pienso que una quesadilla sí se la come. Una quesadilla solo con queso porque viene así con pollo y eso. Ajá, y la salsita no, puro queso. Ya me mojé.
Juelito se está comiendo su quesadilla, ¿verdad que sí, papi? Agua, da bien. ¿Sí? Me obligaron, quiero decir que me obligaron. La verdad que sí, lo obligué. No me gustan las aguas de ahí. Ah, de ahí o de la casa, no, de la todos lados. Sí. ¡Nachos! ¡Vamos a comer nachos! ¡Sí, con tomate! ¡Mami! No. Gente, les quiero decir que estoy muy triste. ¿Por qué? Porque los Warriors se están desarmando. No lo puedo creer. Ya se fue Kevin Durant, ya se fue Iguodala, ya se fue Cook, ya se fue Cousins. ¡Oscar, a quién le importa! ¡Así! ¡A ver, a todos le importan! Ojalá que se viniera Westbrook, pero no creo. Oscar, a nadie le importa. Sí, todos quieren saber de las novelas, ¿verdad que sí? Está asqueroso. ¡Qué asco, miren! Hasta la panza se me revolvió. Parece jugo de caldo de culo. No sé qué. ¡Ey, ya me las debías! Yo agarré un... ¿Qué es esto, babe? Un taco de cagada. ¡Oscar! ¡Vas a ver! Te mamaron a la verga. Disculpen si me mancho. Si les haya gustado esperamos si les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden compartirlo, darle like. Si quieren ser parte de esta familia, no olviden suscribirse. También no olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen notificación cada vez que subamos un video. Recuerden lo de la rifa, comparten su favorito video, mándanos captura de pantalla al Instagram. Tendrás la oportunidad de ganar. También, si no estás suscrito al canal de Joel, que esperan, vayan, suscríbanse. Por esta parte ha sido todo el día. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Di, papi, bye.